Hola a todos y todas, vamos a resolver el problema 6 de la unidad 8. Nos proponen lo siguiente. La caliza es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por calcita, carbonato de calcio, aunque frecuentemente presenta trazas de magnesita, carbonato de magnesio, y otros carbonatos. En busca de determinar el porcentaje de calcio de una muestra de piedra caliza, se realizó el siguiente experimento. Se disolvieron 0,7554 gramos de piedra caliza en medio ácido y se precipitó cuantitativamente el calcio presente en la misma empleando iones oxalato. Se calcinó la muestra a 500 grados centígrados transformando todo el oxalato de calcio en carbonato de calcio y por último se pesó el carbonato de calcio formado obteniendo una masa de 0,3015 gramos. Bien, veamos un poco de qué va esto, ¿sí? Nos están describiendo una técnica que se conoce como gravimetría. Es una técnica analítica cuantitativa que se usa para determinar la cantidad de algún elemento en una muestra mediante la precipitación y posterior uso de la balanza. El protocolo es el siguiente. La piedra caliza se disuelve completamente en medio ácido, ¿sí? Acá se agrega una sal que contenga oxalatos. Ocurre la siguiente reacción, ¿sí? El calcio 2 más disuelto presente en la piedra caliza, el que estaba presente en la piedra caliza ahora disuelto, precipita con los iones oxalato, dando oxalato de calcio, que es un sólido medio amarillento. Este sólido medio amarillento se filtra, se coloca en un crisol de porcelana, es un material que es un instrumento que resiste a altas temperaturas, y se calcina en una mufla, ¿sí? Son estos hornos que alcanzan temperaturas muy altas, a 500 grados centígrados, donde la reacción que ocurre es la siguiente. El oxalato de calcio se descompone dando carbonato de calcio y monóxido de carbono. Cosas a prestar atención acá. Fíjense que la estequiometría de calcio compuesto con calcio es 1 a 1 y la estequiometría de compuesto de calcio es 1 a 1. Quiere decir que todas las estequiometrías de las sustancias que, en las cuales está presente el calcio es 1 a 1. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué nos piden? Nos piden que calculemos el porcentaje de calcio en la muestra de piedra caliza. Entonces, una de las cosas que podemos empezar a hacer es, como tenemos el peso del carbonato de calcio obtenido finalmente, podemos, con la masa molar, ¿sí? Que es esta que está acá, la masa molar del carbonato de calcio, podemos obtener el número de moles de carbonato de calcio obtenido. ¿Cómo es esto? Masa dividido masa molar. Entonces, al final se obtuvieron 3,01 por 10 a la menos 3 moles de carbonato de calcio. Ahora, dado que la estequiometría entre todas las especies es 1 a 1, esta cantidad de moles es equivalente a la cantidad de moles de calcio que hay en la muestra inicial. ¿Están de acuerdo? Entonces, de esta manera, con la masa molar del calcio, lo que podemos hacer es convertir este número de moles en masa, como moles por masa molar, y de esa manera obtenemos la cantidad de masa de calcio que hay en la muestra original. O sea, 0,1207 gramos. Lo único que falta hacer es calcular el porcentaje respecto de la masa de la muestra. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? El porcentaje de masa en masa de calcio es la masa de calcio, o sea lo que acabamos de calcular, dividido la masa de la muestra multiplicado por 100. La masa de calcio es el número que acabamos de calcular. La masa de la muestra es cuánto pesaba la piedra de caliza que nosotros estuvimos analizando, multiplicado por 100. Eso nos da un contenido de calcio de porcentaje masa en masa de 15,98.